que las decepciones no te cambien nunca, aunque duelan, aunque tú lo hayas dado todo y después te hayan fallado, ojalá que no te cambien nunca. Que la desilusión nunca te encuentre, ni a la vuelta de la esquina, ni con las defensas bajas, ni con la frente marchita. Que las ganas nunca se marchen, aunque a veces rendirse parezca la mejor opción, aunque haya días que no te apetezca levantarte de la cama, aunque la tristeza te bañe los párpados alguna vez. Que la pasión siempre te pinte el alma de colores, sabores, olores, de todo lo que hagas, desde que te levantas hasta que te acuestas, siempre, a todas partes. Llénalo todo de pasión. No te conformes con ser casi feliz. Vea por todas y besa, come, baila y sueña. Y que la decepción, la desilusión y la falta de ganas pasen de largo y no quieran quedarse nunca a vivir contigo. Tejeguapas del mundo, me parece una idea estupenda este tipo de boleritos para poder alargar un poco la vida a esas prendas de tirantes que dentro de nada tendremos que guardar, pero ahora nos abrigamos un poquito los hombros y los brazos y podemos seguir sacándolas partido. Me parece que sustituye a ese tipo de toquillitas o mañanitas y le dan un aire mucho más juvenil y mucho más moderno. Me ha encantado el material con lo que he tejido, que se llama Keops y es de Valeria. Es un algodón 100% con el que se trabaja fenomenal y quedan así unas prendas tan medio urbanas y un poquito hippies. Tenía muchísimas ganas además de hacer este punto con vosotras, que he empezado desde el Canesú. Es una prenda súper rápida y súper fácil de tejer. Esta prenda se empieza por el canesú y tenía muchas ganas de hacer una prenda con este punto porque me vuelve loca. Es muy, muy bonito, como veis. Pues en un momento dado, como siempre, se separan las mangas añadiendo y veréis. Yo empecé haciendo una blusa. De hecho, en el vídeo continúo y os enseño cómo se continúa para blusa, pero luego vi que a mí me gustaba más así como bolerito, así que os doy las dos opciones. Si seguís, 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 podéis hacer como hasta vestido, como siempre. Es facilísimo de hacer y si hacéis un bolero, pues rapidísimo. ¿Preparadas, tejeguapas? Pues que comience el juego. El material con el que vamos a trabajar esta prenda me ha encantado. Es de Valeria, se llama Keops y son ovillos de 100 gramos que traen 215 metros. Es un 100% algodón, es una maravilla y tienen una gama muy, muy amplia y muy bonita de colores. Yo he elegido en esta ocasión este lila, pero cualquiera de ellos es bonito y está recomendada para aguja del 4. Yo voy a utilizar la aguja del 4, pero la que quiera un tamaño más pequeño admite la del 3,5 o incluso la del 3. Y para talla más pequeña que la mía, yo creo que se va a tener que jugar con el número de agujas más que con el número de puntos. Las más grandes no hay problema, ahora os lo explicaré. Pero este material no os lo perdáis porque es una maravilla. Veréis, esto es muy fácil y os lo voy a explicar así. Ahora mismo no necesitamos múltiplos, los múltiplos vendrán en el punto ese de arañas que vamos a hacer, que será múltiplo de 10 ese punto. Pero de momento vamos a estar haciendo unas filas de puntos bajos y puntos altos y vamos a ir aumentando. En la última vuelta, cuando ya vayamos a empezar el punto que necesita múltiplos, lo tenemos que acoplar, como os digo, a múltiplo de 10. De momento vamos a montar una cadena que cerrada en círculo, bien rectita, nos la metemos por la cabeza y vemos que está cómodo. Y después de esa cadena, en cada una de las cadenitas he montado un punto bajo. Yo monté 100 puntos, 100, y luego después en la segunda vuelta hice 100 puntos, bueno, en la primera en realidad, 100 puntos bajos, uno en cada cadena que tenía montada. O sea que yo ahora mismo tengo 100 puntos y aquí cada una va a tener
los puntos que necesite para su cuello según su gusto de escote y por supuesto que le entre por la cabeza. Ya os digo que los múltiplos los tendremos que acoplar en la última vuelta. Y ahora, después de esa fila de puntos bajos que hemos hecho en las cadenitas, lo que vamos a hacer es la primera fila de aumentos. Voy a subir con tres cadenas y aquí mismo voy a hacer otro punto alto. Puntos altos normales. En el siguiente, uno, un punto alto. En el siguiente punto bajo que me encuentro, dos. Y este va a ser nuestro primer aumento. 2, 1, 2, 1, 2, 1, así todo el tiempo. Pues terminé con un punto, 1 a la tercera cadenita con un punto deslizado, así. Subo con una cadena para dar altura y aquí mismo hago un punto bajo, aquí, a ver, así. Y ahora, punto sobre punto sin aumentar nada. Este que se queda siempre pegado a la cadena, pero no se me olvida que tengo que hacerlo. Aquí, punto sobre punto, sin aumentar en esta vuelta, voy haciendo un punto bajo. Así, punto sobre punto. Sé que se ha quedado así, a mí también. Así que no hay problema. Después de esa vuelta de puntos bajos, he unido con un punto deslizado, subo con tres cadenas y punto sobre punto también, sin hacer aumento, voy a hacer una vuelta de puntos altos y al terminar otra más de puntos bajos, punto sobre punto sin aumento. Así es como vamos a continuar nuestro canesú. O sea, esta vuelta de puntos altos y sobre esta después una de puntos bajos, punto sobre punto. Ahora mismo esto lo tenemos así, ya va tomando forma, aunque todavía tendrá que tomar más. Entonces, en esta vuelta que hemos hecho de puntos bajos o la de puntos altos, me da igual porque ya no hemos aumentado en ninguna de las dos, hemos debido de contar los puntos. Si no los habéis contado, dará la pausa y los contáis ahora mismo. Yo tengo 150 puntos. He crecido 50 puntos porque empecé con 100, acordaos. Y yo ya os he dicho que para el punto que vamos a hacer después necesitamos múltiplo de 10. Pero a ser posible que sean pares, o sea que mejor directamente en múltiplo de 20. Entonces, yo ahora, para tener 160, que sí es múltiplo de 20, yo tengo que aumentar 10 puntos. 10 puntos y ya me quedo yo con mis 160 y ya está. Entonces, 1, 2 y 3, aquí empiezo con un aumento. Y sé que si aumento cada 15 puntos, voy a tener justo los puntos que necesito. Así que he hecho un aumento. Voy a hacer 14 puntos altos. 2, 3, a partir del aumento, 14. Y en el que hace el 15, hago uno doble. Así, 14 puntos y en el que hace el 15, uno doble. Y vosotras lo acopláis a que cuando terminéis esta vuelta tengáis un número de puntos divisible por 20. Y así todas en esta vuelta lo vamos acoplando. A ver cuántas debo ya. El aumento no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía me queda 10, 11, 12, 13 y 14, y en este que hace el 15 hago 2, 1 y 2. Muy bien. Bueno, pues después de esta vuelta hago una última de puntos bajos, ya punto sobre punto, y ya tenemos todas dispuesto el canesú a múltiplo de 20, en este caso para empezar el otro punto. Aquí los tengo, mis 160 puntos, he terminado con una vuelta de puntos bajos, he aumentado 60 puntos en prácticamente 3 vueltas, pero es que ahora empieza el punto que no vamos a aumentar prácticamente nada en este punto, así que todos los aumentos iban ahí por eso. He unido con un punto deslizado, he subido con una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. 1, así hasta 7, 2, 3, 4 en cada punto bajo, 5, 6 y 7 en cada punto bajo, un punto bajo. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, me salto de abajo 3 puntos y en el cuarto empiezo otra vez 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Abajo me salto 3 puntos bajos y en el cuarto empiezo otra vez la secuencia de 7. 7 puntos, 7 cadenas y me dejo 3. Así. Sé que todo va bien porque voy a hacer mis últimas 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí me quedan 3 puntos y uno al primer punto bajo con un punto deslizado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Deslizarme hasta el siguiente punto bajo, aquí. Y aquí subo con una cadena y hago un punto bajo. Y ahora, de la misma manera que me he saltado el primero, me voy a saltar el último y aquí me van a quedar 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y en el punto número 4, solamente en esta primera vuelta vamos a pinchar, pero es para tener aquí un punto de apoyo y que no se nos mueva. Luego ya las siguientes vueltas lo vamos a poner alrededor, pero así esto impide que esto se descoloque. 1, 2, 3 y 4, me salto de los 7 que tengo aquí el primero y me pongo aquí y hago 5. 1, 2, 3... 4 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y me voy a la cadena central que es la cuarta y aquí hago un punto bajo. 1, 2, 3 y 4 cadenas, me salto el primero y a partir de aquí empiezo. Así es como me va quedando esta vuelta, que vamos a decir que es la segunda del motivo porque el resto era del canesú. He terminado esta segunda vuelta del motivo y se me ha olvidado deciros que yo tengo 16 motivos de estos, de arañitas que me van a salir ahora de aquí, 16. Son motivos pares, que era lo que yo quería, porque los motivos no van a cambiar, ¿eh? Siempre van a ser los mismos motivos. Crecerán si tienen que crecer para la que lo necesite, pero no aumentaremos de motivos. Entonces, ahora, para la tercera vuelta, ¿dónde estoy yo? Esta es la hebra, a ver, aquí, aquí. He unido con un punto deslizado al primer punto bajo y me voy a deslizar hasta este segundo punto. Aquí voy a subir con una cadena y voy a hacer un punto bajo y ahora estos 5 puntos se me van a convertir en 3, porque lo mismo, dejo el primero y el último y vuelvo con mis 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y ahora sí ya no hace falta pinchar en cadena. En esta cadena antes del punto bajo voy a poner un punto bajo, sobre el punto bajo un punto bajo, y este es el que sujeta y ya impide que esto sea una araña que se mueva para allá y para acá. Y en la cadena de después otro punto bajo, 1, 2, 3, 4. De este motivo de aquí me salto el primero y hago 3 puntos bajos, saltándome también el último. Aquí tenía 7, luego 5, ahora 3, 1, 2, 3 y 4 cadenas, y lo mismo antes del punto bajo en el hueco de la cadena, sobre el punto bajo y después en el otro hueco de cadena tendré aquí 3 puntos y aquí también 3, saltándome con 4 cadenas. He terminado la vuelta, he unido con un punto deslizado, lo mismo, me deslizo un punto, una cadena, aquí ya solo me va a quedar un punto bajo, 1, 2, 3 y 4 cadenas, yo sigo con mis 4 cadenas porque este va creciendo y ahora tendré 1 en la cadena, 3 porque tengo 1 encima de cada punto que tengo aquí y otro más, son 5 puntos los que tengo aquí. Y ahora, 1, 2,
3 y 4, me voy al centro de aquí, de estos 3, y pongo 1 en el centro. 1, 2, 3 y 4, y aquí pues ya está, lo de siempre. Uno delante, otro detrás en el hueco de las cadenas y otros en los puntos bajos que tenga aquí, que en este caso pues son 3. Así y así vamos a terminar la última vuelta y vamos a empezar otra vez con la primera. O sea que fijaos qué facilito es este punto y qué monísimo que nos va a quedar, ya lo veréis. He unido con punto deslizado al punto bajo y empezamos, como os decía, otra vez de nuevo la secuencia. En esta única vuelta es en la que voy a tener que deslizarme por las cadenitas. Como tengo 4, me voy a deslizar así durante 3 aquí para empezar aquí en la siguiente, así aquí, haciendo un punto bajo, aquí hago el último punto deslizado, así, una cadena, el punto bajo, aquí, y ya estoy haciendo punto sobre punto hasta tener 7 puntos, 3, a ver, 5, 6 y 7 puntos, porque el último le pongo también en la cadena, y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Me voy aquí y hago lo mismo. Estos 5 los convierto en 7 y 7 cadenas y 7 puntos bajos, que os suena muchísimo porque fue la primera vuelta que hicimos. Y ya después, pues es todo igual, seguir la misma secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me salto todo esto y aquí empiezo a hacer esto. Y esto se me va quedando chulo, chulo, pero chulo, así. Pues he unido con un punto bajo al primer punto y ahora me voy a deslizar hasta este segundo punto. Y creo que estáis entendiendo la secuencia. Este va a ir menguando, 2, 3... A ver, 3, 4 y 5 puntos ahora. Hago 4 puntos de cadena, 2, 3 y 4. Y ahora aquí, en esta cadena que hemos hecho, estas 7 cadenas que hemos hecho, ya sabéis que en el primer punto la pinchamos en la cuarta cadenita, 1, 2, 3 y 4. Y este me salto el primero y así vamos bajando con este y subiendo con este. Vamos a parar hasta que este tengamos que hacer otra vez lo de los 7 puntos y 7 cadenas, y ahí os cuento si tenéis que aumentar lo que vamos a hacer, ¿vale? Así que vamos a hacer estas vueltas hasta que nos encontremos otra vez con la anterior, con esta que hemos hecho ahora de 7 puntos bajos, 7 cadenas, 7 puntos bajos y 7 cadenas, ¿vale? Pues ya estoy aquí, en la vuelta en que una terminó y aquí tengo 5, así que me toca 7. Sabéis que en esta vuelta sí que tengo que ir deslizándome por la cadena para empezar un punto antes de esos 5 puntos bajos que tengo ahí. Así que voy aquí, así, hasta esta. Y en esta justo es en la que hago una cadena. A ver, una cadena y un punto bajo antes del punto bajo que me encuentro, en el que empiezo a hacer puntos bajos hasta tener 7. Y veréis, todavía no hemos llegado a la sisa, posiblemente nadie, nos queden una secuencia o dos más. Desde ya hay alguna persona que lo querrá ya aumentar, porque todas estas vueltas no hemos aumentado. Yo de momento no necesito más aumento, pero las personas que sí que lo necesiten harán aquí 9 cadenas en lugar de 7. Yo voy a hacer 7, pero ellas harán 9. Y el resto de vueltas en las que subíamos con 4, las que suban con 9 harán 5 cadenas. Así se aumentará un poquito. Yo voy a seguir con mis 7, 3, 4, 5, 6 y 7.
durante mínimo una secuencia más. Hasta tenemos que terminar en esta vuelta que estábamos ahora, en la de 5, o sea, para empezar la de 7 puntos aquí. En esa de 7 puntos aquí será cuando separemos manga y cuerpo. Y yo voy a hacer esta secuencia más mínimo con 7 y a lo mejor tengo que subir a la de 9, pero de repente a 9 cadenas aquí. Pero de momento yo no tengo que subir así, así que voy a estar haciendo una secuencia más o las que necesite hasta terminar, como os digo, en que uno de los motivos haya acabado completamente y el otro esté con 5 puntos bajos. Ahí es donde separamos las mangas. Pues mirad, yo ya he llegado a mi sisa y os tengo que explicar. Lo primero que he hecho es dar un poquito de vapor a esta pieza por el revés con un trapo húmedo, como siempre, arrimando un poquito así el vapor sin posar la plancha, así, porque estos puntos bajos se quedan tan recogiditos que si no los das vapor parece que está mucho más pequeña la pieza, y así dándolo el vapor me lo he probado y he visto que la sisa pues ya había llegado. Entonces lo que he hecho ha sido hacer el reparto. Veréis, nos vamos a mover, bueno, nos vamos a mover por estas cositas que están a medias ahora mismo con 5 puntos, porque esta es la vuelta donde hay que parar, en la que estamos aquí con 5 puntos. Entonces de estas he dejado para el delantero 1, 2, 3, 4 y 5. En la cadena siguiente, en estas 5 cadenas, ahora os explico, que tengo aquí, he puesto la señal. Para la manga me he saltado 3, 1, 2 y 3. Y en la cadena siguiente he puesto una señal. En la espalda otras 5 y en la cadena otras 3. 5, 5, 3 y 3 son mis 16 que yo tengo. Veréis, yo he estado haciendo dos motivos con 7 cadenas y 4 de subida en el dibujo, y otros dos motivos con 9 cadenas aquí al separar en la primera vuelta. 7 puntos bajos, 9 cadenas y 7 puntos bajos, y para el dibujo subía y bajaba siempre con 5 cadenas. Así el dibujo ha ido subiendo también y he llegado yo a mi sisa. Entonces, ahora hay que añadir, no lo veáis esto así justito porque hay que añadir ahora, ¿eh? No vamos a unir así esto con esto como hacemos otras veces, no. Bueno, yo he terminado en esa vuelta que os digo, que hay aquí 5 puntos bajos, y voy a empezar esta que hay que moverse un poquito en las cadenas, 5 puntos que son los que tengo ahora. Aquí mismo voy a hacer un punto bajo, esto empieza como siempre, y ahora ya voy a hacer mis 7, uno en cada uno de los 5 puntos que tengo aquí bajos, 2, 3, 4 y 5, y uno más con el del principio, ya son 7. Y ahora voy a hacer, estoy haciendo ahora con 9 cadenas el motivo, con 9 cadenas de separación, sigo con 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me salto hasta la siguiente señal, saltándome 3 motivos de estos medios rombos de 5 puntos, y aquí donde tengo la señal voy a hacer un punto bajo lo primero en las cadenitas y luego ya sigo para hacer mis 7 2. Esto, si alguien quiere más, puede hacer 11, porque vamos a ir subiendo los motivos, ¿eh? De 9, de 11, de 13, incluso de 15, ¿eh? De separación entre uno y otro. O sea que aquí lo que cada una necesite. Ya tengo mis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y me salto hasta aquí y empiezo a hacer mis 7. Y esto es lo que voy haciendo con 9 cadenas de separación hasta que me encuentro con la otra señal del otro costado. Estoy haciendo aquí mi séptimo punto donde tengo la señal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas en mi caso. Y me voy buscando, saltándome 1, 2 y 3 hasta donde tengo la otra señal.
Y aquí, pues lo mismo, empiezo haciendo aquí un punto bajo en ese hueco de la cadena que tengo la señal y ya sigo haciendo punto sobre punto. Así de fácil. Bueno, pues llego al final, aquí uno con un punto deslizado, como siempre, aquí me voy al siguiente punto deslizándome como siempre, y esto es lo mismo ahora mismo, una cadena, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, así, y ahora, ¿qué hago? Pues en lugar de 4 cadenas que hacíamos cuando teníamos los 7 puntos, ahora hacemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me pongo aquí en la mitad con un punto bajo y la secuencia sigue igual, pero ahora son 5 puntos de cadena, 3, 4 y 5. Aquí me salto el primero y en el segundo empiezo a hacer los 5 puntos bajos y esto es lo que hemos conseguido de brazo. Así veis como no es poco con todo eso añadido. Y luego pues vamos a estar así con 11, con 9 puntos de cadena durante 2 secuencias y luego subiremos a 11 cadenas de separación. Si lo necesitáis desde ya, pues 11 cadenas de separación y en estas cadenitas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya los tengo, 1, 2, 3, 4 y 5, estas cadenitas, cuando tengamos 11 de separación, en lugar de ser 5, pues serán 6. Así que todo esto yo lo voy a estar haciendo durante 2 secuencias completas con 9 de separación y después voy a subir a 11 y os lo explico, ¿vale? Pues con 2 secuencias completas hemos conseguido, este es los puntos de la unión, los 9 puntos, luego volví a hacer otra vez los 9 puntos de cadena aquí y hemos conseguido un rombo completo aquí en el costado para tener así como una referencia. Y entonces os he dicho que íbamos a subir a 11 puntos de cadena y vamos a ir creciendo el motivo. Bueno, las que tengas ya 11 subirá a 13, pero es que me adelanto, o sea, primero ahora lo que hay que hacer es como una tira como la que hicimos aquí, porque ahora mismo estamos todas debajo del pecho y vamos a hacer esa tira que haga un poquito de corte imperio. Entonces aquí vamos a irnos con 2 cadenas así, aquí sabéis que tenemos 5, nos movemos solamente 2 cadenas, la que tenga 6 se mueve 3, subo con una cadena y aquí mismo voy a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos en las cadenas y ahora punto sobre estos 5 que tengo aquí, 2, 3, 4 y 5, con los 3 que he añadido tengo 8 y en este hueco de cadenas hago 9, 10 y 11 puntos bajos, así. Ahora me salto todo esto y en este otro hueco de cadenas hago primero 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos, 1 sobre cada uno de los 5 que serán 8, 1, 3, 4 y 5, aquí, voy a coger hebra y aquí otros 3 en este hueco de cadenas antes del punto bajo, a ver, 1, 2 y 3. Y ahora me salto este punto bajo y en este otro grupo de cadenas otros 3, de manera que encima de cada uno de estos tendré 11 puntos y se va a quedar así, para luego después poner un punto alto sobre cada punto bajo que estamos haciendo ahora y hacer una franjita un poquito más pequeña que esta, pero así, esto mismo vamos a hacer aquí. ¿Veis que no estoy haciendo cadenas de separación? De estos 11 me voy a esto, saltándome este, ya he terminado uno aquí con un punto deslizado en el primer punto bajo que hice aquí y ahora
me voy igual a hacer ahora mismo aquí al primer punto bajo que hice aquí y voy a hacer tres cadenas de subida así y punto por punto voy haciendo un punto alto normal aquí. Y como después, dentro de un par de vueltas que hagamos así, con esta secuencia como la que hicimos aquí, vamos a volver al punto de arañas, tengo que tener 110 puntos. Los voy acoplando. Vamos, 110 puntos son los que voy a tener yo. Múltiplos de 10 me refiero. Yo voy a tener 110, no tengo que acoplar nada, pero la que tenga que añadir 1, 2, pues ya sabe que hace 2 una vez. En un mismo punto, hace 2 puntos y ya lo tiene. Así que a mí me van a salir 110 puntos. Eso es lo que os quería decir. Y yo lo tengo bien porque es múltiplo de 10. Así que así hacemos esta vuelta. Después de esta vuelta, hacemos otra de puntos bajos, otra de puntos altos y otra de puntos bajos. Es decir, que se nos va a quedar con una menos que esta. Así. Así se nos va a quedar. Puntos bajos, puntos altos, puntos bajos, puntos altos y puntos bajos. Vamos a terminar en puntos bajos. Y todas vamos a terminar con una fila de puntos bajos en múltiplo de 10. Así es como nos ha quedado. La persona que quiera un bolerito, que yo lo estoy dudando, con una manga importante como le vamos a poner y así a este largo, a mí me encantaría también. Esto se puede poner luego una cintita de raso por aquí y en medio, que es mi idea, ponerla en esta franja central y en estas dos, que también servirá como para ajustarlo si queremos ajustarlo más. Ahora, vamos a volver al motivo este. Y esto ya lo hacéis tantas veces y tantas secuencias como de larga queráis la blusa. Yo quiero tipo bolerito, tipo cortito. Entonces, vamos a ver. Yo voy a subir, esto no cambia. Y aquí mismo voy a hacer un punto bajo y voy a hacer mi 7, porque sabéis que el rombo no cambia. Con lo que vamos jugando es con las cadenas de separación. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Yo empecé con 7, terminé con 9 estos, así que este le voy a hacer con 11. La persona que terminó con 11 aquí tendrá que hacer 13 para que haga un poquito más de vuelo. Yo 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me salto 3 y en el cuarto empiezo a hacer mis 7. Así, así voy a hacer toda la vuelta. Y cuando las que hayáis terminado con 11, aquí hacéis 13 cadenas. Os saltáis también 3 y 7 porque esto no cambia. Bueno, pues después de hacer estas 11 últimas cadenas, uno aquí con un punto deslizado, como siempre me deslizo al siguiente punto aquí y aquí hago una cadena para dar altura. A ver, que se me escapa un hilillo. Aquí, así, una cadena para dar altura y un punto bajo y hago 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, como tengo 11 cadenitas aquí, haré 6 puntos de cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para ponerme aquí 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto punto y seguir haciendo mi secuencia con 6 cadenas. La que haya hecho aquí 13 cadenas, aquí habrá hecho 5 puntos bajos igual y aquí habrá hecho 6 cadenas, 7 cadenas, 7 cadenas, así. Y si queremos subir más todavía, 15 cadenas, no hay ningún problema y pues una cadena más de separación aquí siempre en la araña. Así que cuando estamos montando esta. Así que es así de sencillo. 3, 4, 5 y a ver cuántas he hecho. 6. Y aquí me salto uno y sigo mi secuencia. Y esto ya os digo, este motivo desde ahora para abajo determina el largo
que queramos cada una. Y si queremos ir aumentando, pues hacemos un par de secuencias con 11 cadenas y una o dos con 13. Yo es que lo quiero cortito, no creo que tarde mucho yo en encontrar el largo que quiero, porque quiero un bolerito para encima de los vestidos y para encima de los monos, en fin. Ahora os cuento cuántas secuencias he hecho yo, pero y ya no creo que suba yo de 11, ¿eh? Pero la que quiera, ya sabéis, 13, 15, subiendo una más siempre en estas cadenas, una más de las que tiene ahora. Si ahora tiene 6, con 11, con 13 tendrá 7 y con 15 tendrá 8. Pues lo que yo pensaba, chicas, un motivo completo hecho y me quedo en la vuelta esta, donde se termina un rombo completamente y en el otro tenemos 5 puntos, igual que hicimos para separar las mangas. Ahí mismo nos quedamos. Y en la última vuelta vamos a hacer el adornito final que sirve como remate. Bueno, ni que decir tiene que a partir de ahora vosotras esto de largo como si lo queréis llevar a vestido, ¿eh? O sea, ahora sería en la vuelta donde se cambia la cadena, porque para dar un poquito de aumento ahora tendría yo que hacerla con 13 cadenas de separación entre motivo y motivo. Aquí tendría que hacer 13 cadenas y así sucesivamente todo el largo que queráis. Pero yo lo voy a dejar, ya os digo, bolerito y así me parece monísimo. Entonces, ahora estoy aquí. En este punto bajo, normalmente me iría desplazando hasta ahí, pero como voy a rematar, ya no me desplazo. Aquí mismo voy a subir con 3 cadenas. Voy a esconder esto para que lo veáis. Y en este punto bajo voy a hacer otros 4 puntos altos. Aquí ya van 3 con la cadena también cuenta, 4 y 5. ¿Y aquí no adivináis? ¿Qué voy a hacer con estos 5 puntos? Voy a hacer un bodoque de los que a mí me vuelven loca. Aquí, así, un bodoque de estos. Y ahora, yo tengo aquí 6 cadenas, porque estaba haciendo esta vuelta donde tiene 6 cadenas el rombo para subir y bajar. Siempre haré una menos para irme ahora a hacer estos 7 que me corresponden. Quiero decir con esto que si vosotras tenéis 13 y tenéis aquí 7 puntos, tendréis que hacer 6, pero yo voy a hacer 5, 1 menos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la cadena me pongo a hacer mi primer punto bajo y los otros 5 y uno más en la otra cadena para tener los 7, que es lo que me corresponde, 2, 3, 4 y 5, y aquí uno más, que con el que he dicho antes, pues ya tengo mis 7 aquí. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, perdón, 5, porque tenía aquí 6, una menos, porque claro, este punto de bodoque que voy a hacer aquí en el punto bajo, abulta un poquito más que el punto bajo, y por eso hago una cadenita menos. Siempre una cadenita menos de las que estéis haciendo aquí en vuestra última secuencia antes de esta, que es la última vuelta. Y en esta última vuelta una cadena menos. Aquí mi punto de bodoque. Alguna me corregirá en los comentarios que no se llama bodoque, no sé cómo se llama. No nos ponemos de acuerdo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en las cadenas los 7. Esto va a quedar un remate precioso. Tan bonito como esto. Mirad, es precioso. Igual que la manga. Mirad qué bonita. Yo ya tengo hecha una. Y mirad qué bonita y qué espectacular esta manga. Que la he hecho completamente larga. Bueno, completamente. Todo lo largo que he podido hacerla. Porque ya más larga me montaba demasiado en la mano y como es tan ancha, pero es súper calada, súper bonita, de aquí se queda muy pegadita, luego se abre. Bueno, me parece espectacular esta manga. Y es muy fácil. Al hacer la manga añadimos aquí un motivo más. O sea que el brazo, en ningún momento este hueco de brazo ha sido estrecho, ¿eh? Porque ahora vamos a añadir un motivo más. Veréis,
Os voy a enseñar cómo se montan los motivos de la manga, porque esto tiene un poquito de que hay que estar pendientes. Veréis, ahora yo lo que pasa es que tengo tres, ¿lo veis? Tres rombos aquí pegados. ¿Lo veis, verdad? Y justo en este del centro, en el del costado, aquí, es donde me tiene que salir a mí un arco, para un arco de las cadenas que vosotras consideréis, porque yo esta vez en la manga al principio lo voy a hacer con 5 cadenas de separación para que me quede un brazo muy estrechito. Entonces, de aquí me tiene que salir a mí 7 puntos, tengo que saltar aquí y de aquí otros 7 puntos bajos. Entonces, este es el de mi costado, este es uno y este es otro. Voy a poner, a pinchar y hacer un nudo en este rombo que me hace aquí al lado del costado, en la tercera cadenita, para que el punto número 4, que es el central, me caiga justo aquí, en este rombo que tengo aquí. De los tres, el de la derecha he puesto yo, vamos a ver, y ahí con este nudo, en esa tercera cadenita de ahí, yo subo con una cadena. Así aprieto ese hilo y lo voy escondiendo. Además, aquí hago un punto bajo, hago sobre los otros dos, las otras dos cadenas, un punto bajo. Esto para que quede así un poquito más asegurado esto, pero ya voy a empezar a no pinchar en las cadenas. Justo en el del rombo es mi cuarto, y ahora es aquí en estas cadenas 5, 6 y 7. Aquí ya no las pincho porque ya están sujetas, el rombo ya no se va a mover. Y ahora lo que yo decía, este es el del costado y aquí me salto con 1, 2, 3, 4 y 5 en mi caso, porque quiero el brazo al principio pegadito. Pero si vosotros la queréis hacer con 7, porque tenéis el brazo más gordito, o con 9, pues así os movéis entre 5, 7 y 9. Porque como luego abre de trompeta, más ancho tampoco, porque si no la trompeta va a tener que ser demasiado grande. Con 9 sería muy grande, ¿eh? Porque vamos a añadir un motivo más. Bueno, me salto todo esto, como digo, me voy aquí a la tercera cadenita, esta, antes de este otro rombo que me encuentro aquí, y hago 1, estos también los pincho y luego ya no, 2, a ver si me deja, y 3, el cuarto en el pico del rombo y ya los otros 7, 5, 6 y 7. Aquí tengo ya el siguiente rombo. 1, 2, 3, 4, 5 o 7 o 9 en vuestro caso. Y aquí ya me vengo con un punto bajo y empiezo ya a hacer mis 7 puntos que me corresponden aquí. Y así es como completo la primera vuelta. Yo en mi caso esta vez con 5 cadenas de separación. Aquí hago el último en las cadenas, como siempre. 1, 2, 3, 4 y 5, y al siguiente hacer un punto bajo. Así es como lo hago. Como siempre, termino aquí deslizándome, me deslizo hasta el siguiente. Estoy ya con la segunda vuelta. Ese es mi primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cuántas cadenas tengo que hacer? 3, 1, 2 y 3. Y me voy aquí a este punto. Esta es la hebra. A este punto que ha nacido nuevo en el costado. Y aquí en el tercer punto empiezo a hacer aquí mi rombo. 1, 2 y 3 cadenitas en esta vuelta. Y aquí, la que haya seguido una secuencia de 9 o de 11, ya sabe con las cadenitas que tiene que separar aquí. Pero esta, como era nueva, por eso lo digo, 3. 3 cadenitas, ¿vale? En esta primera vuelta. La única variación que hay, si estáis haciendo los motivos con 5 cadenas de separación, os habréis dado cuenta
que en el último, cuando ya estamos haciendo uno y aquí hay que hacer 5, no se puede ir con 3 porque si no tiraría mucho. Yo hago 4 en esa vuelta en la que aquí ponemos 5 puntos y el otro motivo está disminuyendo a 1. Este está creciendo con 4, 1, 2, perdón, con 5, 3, 4 y 5 aquí en la cadena, y ahora no se puede ir con 3 como estábamos haciendo. Siempre en todos los motivos es el mismo número de cadenas, pero aquí con 5 cadenas de separación aquí hay que ir con 4, 2, 3 y 4, porque con 3 puntos solo tiraría y la araña no haría, o el rombito o lo que sea, no haría esta forma que tiene que hacer aquí. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, hago ya mis 5 puntos. Y mirad, sin subir nada, siempre con 5 cadenas de separación entre ellos para que esto no me estuviera muy ancho, que lo ancho empiece ahora, después, yo he hecho 4 motivos completos. Si os lo enseño desde el costado, miradlos. Aquí están, aquí, a ver, ¿dónde está mi costado? Este, 1, 2, 3 y 4 motivos completos. Allí los tengo. Esto depende del brazo de cada una, ¿eh? Y bueno, pues ahora se trata de hacer esto que he hecho aquí, esto que he hecho aquí, para luego que haga la manga de trompeta con... yo he pasado a hacer todo esto con 11 cadenas de separación entre un rombo y otro. O sea que vosotras, si esto lo habéis hecho, por ejemplo, con 9... o con 7 puntos de cadena de separación para que fuera más estrecho, pues aquí lo ponéis más grande, con un poquito más de separación. Ahora, en esta última vuelta he terminado en esta vuelta de los 7 puntos bajos y las 5 cadenas, en mi caso, que separan un motivo de otro, y no me voy deslizando. Desde este mismo punto empiezo a hacer un punto bajo sobre cada uno de los 7 puntos que tengo. Y para menguar un poquito, en el hueco de las cadenas, que tengo 5, voy a poner 3 puntos nada más. 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí, en este hueco de cadenas, voy a poner 3. Se trata de ir aquí ya empezando, menguando un poquito, para que luego nos haga más la forma de lo otro, del puño trompeta, que sale más grande porque lo voy a hacer pues con más cadenas de separación entre uno y otro. ¿Ves? 3, y ya me voy directamente a los 7. La suma total va a ser 50 puntos, que es múltiplo de 10. Y si no, lo acoplaría, porque voy a hacer esta vuelta una de puntos altos, otra de puntos bajos, otra de puntos altos y por último una de puntos bajos, como hice aquí, en esta parte de aquí. Y ahí, en esas vueltas, vosotros lo acopláis a múltiplo de 10 para volver luego al motivo de los rombos, que ya sabéis que lo necesita. Y aquí, si no tenéis, si tenéis más de 5 cadenas, a lo mejor hacer 3 es muy poco, pero siempre menos cadenas para menguar, menos puntos bajos en las cadenas para menguar un poquito. Y una vez terminadas esas vueltas, he empezado ya la primera vuelta con 11 cadenas, como os decía, que iba a empezar toda esta parte del puño, y esto ya no tiene más misterio que repetir la misma secuencia, lo que he hecho aquí hasta que llegué al brazo. Ya sabéis que yo tengo un brazo muy largo y yo me he tenido que hacer dos motivos completos y rematar con el punto de bodoque, y esto como lo rematamos aquí. Esto ya tiene poco que explicar hasta que terminemos la manga. Y veréis, tengo esto puesto provisional. Esto es lo que os he dicho yo, que en la tira del medio iba a poner una cinta de raso, así, dejando 5, 5. Veis que en esta fila podía haber hecho punto de res para pasarlo, pero la experiencia me ha dicho que una cinta de raso cabe perfectamente entre los puntos, y luego el agujero, si dejamos punto de res, se hace demasiado grande. Y así, además, tengo la opción de que si alguna vez me lo pongo con algo que no combine con negro, pues eso me lo puedo quitar y ya está. Haré lo mismo aquí en las dos filas. Quiero decir con esto que aquí haré, por ejemplo, así, a ver, de 5
bueno, lo explico aquí. Aquí mismo lo voy a hacer en las dos filas, como intercambiando, o sea, en esta parte haré, como son dos y en los puños también, pues en esta parte haré que no haya raso, no sé si lo estáis viendo. A ver, es que ahora con la uña, con una agujita de lana, lo estaba pasando yo divinamente. Y aquí sí, aquí me salto 5, así. Así lo voy a ir haciendo. En esta parte no, porque hay 3 y solamente quiero que me quede en la del centro, pero aquí abajo en las dos se quedarán así. Uno sí, uno no. Aquí y en los puños también, aquí, en esta parte. Y me vais a llamar loca, pero yo no sé todavía, después de enseñaros a hacer toda esta parte, yo no sé si lo dejaré aquí, así, sin esto, y será un bolerito con estas mangas tan importantes y súper cortito, o dejaré el faldoncito. Todavía no lo sé, vosotras ya lo habéis visto, pero yo estoy en duda. Lo mismo deshago esto y me quedo con esto solo, así, en plan bolero, como la que lleva un chal, pero dando otro aire a lo que lleve puesto, mucho más bonito que una toquilla o una capa, quiero decir. Así que no sé qué haré todavía, si dejarlo así, en manguitas que cubra el hombro y las mangas, como si fuera una toquilla, pero a otro nivel, o dejarlo con el faldoncito. Ahora me lo habéis puesto. Chicas, qué ganas tenía de que llegara septiembre, porque me vuelven loca a mí estas prendas de entretiempo. Estas prendas complemento que sirven para cubrirse los hombros, para cubrirse los brazos, y puedes dar una vida más larga a todas las prendas de tirantes, a top, a camisas de manga corta, con todo queda bonito. Y bueno, nos salimos un poquito de la típica toquilla o la típica capita, que también haremos alguna, pero a mí me gustan más este tipo de prendas, le dan otro aire. Estamos muy contentas con nuestra edad, no queremos tener menos años, pero echarnos más encima, pues como que tampoco. Así que prendas juveniles, modernitas, que le den este aire divertido a todo lo que nos pongamos. ¡Vale, guapas! ¡Pues a tejer bonito! ¡Mua!